Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la guía de instalación de un programa que simula ser un Stream Deck, ¿vale? Este programa se llama Lioran Board, o Lioran Board, ¿vale? Como lo queráis decir. Lo primero es especificar qué es un Stream Deck. Un Stream Deck es un aparato que se conecta a un ordenador, sea torre o sea portátil, y sirve para poder gestionar un streaming, ¿vale? Un directo. ¿A qué me refiero con gestionar? Pues, por ejemplo, tiene funciones como mutear el micrófono, desmutearlo, cambiar de escena, quitar la webcam, poner la webcam, ¿vale? Tiene un montón de opciones. Y el problema del Stream Deck es que es muy caro. Ahora mismo estaré poniendo aquí fotos del Stream Deck y de su precio, tanto el más bajo como el más alto, para que veáis las diferencias. Y es muy caro, entonces mucha gente no se lo puede permitir. El programa que vamos a ver hoy es bastante útil porque funciona a modo de servidor, es decir, lo ejecutamos en nuestro equipo y nos podemos conectar a él desde nuestro móvil, desde nuestra tablet o desde el propio equipo, ¿vale? De forma local. Consume cero recursos, ¿vale? Consume en un i5-8400, consume un 0,3% o una cosa así, ¿vale? Además también tenemos el cliente de ordenador. Vamos a ver la instalación hoy y en otro vídeo veremos una configuración básica. Prefiero dividirlo en dos vídeos para que no quede muy sobrecargada la información y que todo quede más claro. Entonces, lo primero. Está guay, ¿eh? Vale, lo primero es que vamos a ver cómo se descarga y cómo se instala. Lo primero es decir que solo funciona con OBS Studio. Eso es lo que ha dicho el desarrollador hasta ahora, solo con OBS Studio. Con Streamlabs OBS no funciona. Con Streamlabs... OBS Studio, la versión de Stream Elements, sí que funciona, ¿vale? Porque son plugins. Streamlabs OBS es un OBS aparte, basado en el OBS Studio original, pero está como hecho desde el principio, en teoría, ¿vale? En cambio, Stream Elements OBS son plugins añadidos, así que funciona sin problema, ¿vale? Una vez dicho eso, yo tengo aquí el OBS Studio, ¿vale? Que es con el que estoy grabando ahora. Entonces, con este sí que es compatible. Bien. Vamos a ver qué cosillas tenemos que descargar y qué cosas tenemos que instalar. Bien, nos abrimos el navegador. Voy a pasarme el OBS para allá, ¿vale? Por comodidad, perdón. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué cosillas tenemos que descargar? Bueno, pues vamos a descargar el Lioran Board. ¿Vale? Escribimos Lioran Board en Google y nos metemos en el primer link. Igualmente os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Vamos a Go to Download, ¿ok? Aquí dice que a veces que no funciona, ¿vale? La descarga porque está muy sobrecargado los servidores y demás. Así que si no funciona, esperáis un poquito y listo, ¿vale? Una vez descargado esto, no lo tocamos porque tenemos que seguir descargando cosillas. Otra cosa que tenemos que descargar es un plugin que permite que Lioran Board se comunique con OBS. Porque si no, no podría cambiar las escenas, no podría mutear el micrófono, cambiar la webcam, cambiar lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos que descargar un plugin que se llama OBS WebSocket. También está en la web de OBS. Así que sería lo mismo. Y nos saqué a Go to Download. Le damos. ¿Vale? Aquí mucha gente cuando entra aquí se pierde, ¿vale? No sabe dónde ir. Entonces solo tengo que ir para abajo, ¿vale? Es bajar y listo. Aquí os explica cómo se hace la instalación, pero vamos a ver que es muy sencillo, ¿vale? En nuestro caso descargamos el de Windows. Podemos descargar el zip o el exe. Mejor el exe, el instalador. Son 4 megas, si os dais cuenta. Como el fichero no está firmado, le tengo que dar a conservar, ¿vale? Nos manda a descargas. Le damos aquí a mantener de todos modos. Y ya está, ¿vale? No empecéis a mirar por aquí porque no hay nada raro, ¿vale? Que ya os conozco. Entonces, una vez descargado, podemos cerrar el navegador. No lo necesitamos más. Entonces, nos vamos ahora a descargas. Ejecutamos el OBS WebSocket. Si tenéis el Windows Defender activo, os saltará este aviso. Le dais a más información y le dais a ejecutar de todas formas, ¿vale? No tiene virus, igualmente si queréis lo podemos comprobar. ¿Vale? Aquí, 2 archivos examinados y sin virus, ¿vale? Son 2 archivos porque dentro tendrá otro y listo. Si nos fiáis lo podemos pasar también por virus total, ¿vale? Virus total, a ver. Sé que no lo estáis viendo, un segundo. Virus total. ¿Vale? Que esta web básicamente tiene un montón de antivirus incluido y se lo va pasando al fichero, ¿vale? Para que lo detecta como malicioso, pero es un antivirus que no conocéis.
Y luego está el McAfee, que bueno, el McAfee al fin y al cabo no detecta mucho, ¿vale? Pero ya os digo yo que es un plugin que se lleva utilizando en OBS un montón de tiempo, así que no hay ningún tipo de problema. Si no os fiáis, cerráis el vídeo y listo. Pero vamos, ya os digo yo que no hay ningún tipo de problema. Como íbamos diciendo, le damos a más información y ejecutar de todas formas. Le damos permiso de administrador, que ahora se habrá ido la imagen, ahí está, porque no lo captura. Le damos permiso de administrador, le damos a siguiente, siguiente. Vale, lo tengo abierto, así que me diría que lo tengo que cerrar. Vosotros le dais a Next y se instala, ¿vale? Se instala en la misma carpeta de OBS. Vale, le voy a decir que no se cierre. Vale, a ver si luego no tenemos ningún tipo de problema. Vale, en mi caso sí que tengo problemas porque ya lo tengo instalado, así que le puedo dar a Skip. Vosotros no os saldrá ese aviso. Tener el OBS cerrado, ¿vale? Cuando lo hagáis. Yo diría Skip y ya está, ¿vale? Finish. No sé si se ha visto. Voy a revisarlo otra vez, ¿vale? Vale, no me lo pide porque ya lo tengo instalado. Os va a pedir una ruta de instalación. La ruta de instalación por defecto va a ser la del OBS. Dejar esa, ¿vale? Os va a decir que la carpeta de contenido, pero tenéis que dejar esa. Por narices, porque si no, no va a funcionar. Entonces, una vez que lo tengáis instalado, podemos borrar el fichero, ¿vale? Ya está instalado. Para comprobarlo, pues podemos venir al OBS. Y en ayuda, no, en herramientas nos va a aparecer este. ¿Vale? Y... no, este no es, perdón. Es este, ¿vale? Nos aparecerá este apartado, que ya nos indica que está instalado el WebSocket. Vale. Ahora empezamos con el Yoram Board. Si os dais cuenta, no es un exe, es un zip, ¿vale? Clic derecho, extraer en Yoram Board. No hagáis extraer aquí porque se va a extraer todos los ficheros en la misma carpeta. ¿Vale? Os aparecerá todos estos ficheros aquí en descargas. Así que mejor en esta carpeta. Borramos el zip. Bien, esta carpeta es importante que la dejemos en un sitio fijo. Yo la suelo dejar, es más, bueno, no lo voy a llevar porque ya lo tengo instalado, ¿vale? Es portable. Básicamente es portable. Todas las configuraciones que hagamos se van a guardar en esta carpeta. Entonces, lo bueno de esto, que podemos hacer copia de seguridad de esta carpeta. Si formateamos el equipo o lo que sea, volvemos a poner la carpeta donde estaba y todo funciona sin problema, ¿vale? Entonces, lo podéis dejar en documentos o en un sitio que sepáis que no la vais a borrar. Como yo la voy a borrar luego, porque ya lo tengo otra parte, la voy a dejar en descargas. Lo abrimos. Y como nos damos cuenta, tenemos como tres carpetas principales, ¿no? Que sería el receiver, que sería como el servidor. Tenemos el Stream Deck para Android, que es una APK. Esto os lo paséis al móvil y os podéis conectar al servidor para controlarlo. Ahora lo veremos. Y también tenemos el Stream Deck PC, que es el cliente para Windows. Hoy vamos a ver el receiver PC, ¿vale? Que vamos a ver cómo se instala o cómo se configura. Damos doble clic en Yoram Board receiver.exe, pero antes de eso... bueno, da igual el orden, ¿vale? Vamos a abrir el receiver.exe. Doble clic. ¿Vale? Esto dejamos todo por defecto. Todo, tal cual. Menos... bueno, si os sale este aviso le dais a permitir, ¿vale? Si os sale este cartel, que lo más seguro es que os salga, porque es la instalación. Marcáis Autoconnect to OBS, WebSocket, y Autoconnect to Twitch. ¿Vale? Este Autoconnect to Twitch es básicamente para que... bueno, podemos hacer que determinadas cosas se activen cuando la gente interactúe con el chat o compre cosillas del puntos de canal, ¿vale? Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Pero vamos, para agilizar la tarea, marcar estas dos casillas. El resto de cosas lo podemos dejar igual, así que le damos a aceptar. Y listo. Si hay cualquier cosa que no entendéis, por favor, parar el vídeo, rebobinar, lo volvéis a ver. Y si lo veis y si lo seguís sin entender, contactarme. Podéis contactar conmigo por Facebook, por Twitter y por Instagram. El sitio más rápido que contesto son los comentarios de YouTube y Twitter, ¿vale? Porque hay veces que Facebook e Instagram no me notifica, no sé por qué. Así que los sitios más rápidos, comentarios de YouTube y Twitter. Entonces bien, ya tenemos esto aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conectar tu OBS. Si nosotros le damos, como podemos ver, sale aquí nueva conexión WebSocket, ¿vale? Eso significa que ya está conectado al OBS. Ahora tengo que dar al link Your Twitch. Le damos. Tenemos que copiar esto, así que le damos copy URL o open URL, ¿vale? Le damos a open, nos sale esto de aquí, ¿vale? En mi caso, como ya lo tengo hecho, me dice que ya está todo bien, que vuelva a Yoram Board. En vuestro caso le dais a permitir, ¿vale? Que es para que se pueda conectar, como ya he dicho antes, a vuestro chat. Cerramos y le damos a connect to Twitch. ¿Vale? Y nos sale este aviso y diréis, ¿qué narices es eso? ¿Vale? Es muy fácil. No vamos a OBS.
a cualquier escena, en mi caso voy a dejarlo en esta. Le damos aquí al más. Le damos a navegador. Y le ponéis un nombre descriptivo, ¿vale? Que sepáis que no la tenéis que borrar. Por ejemplo, le podéis llamar Lioran Board Conexión, por ejemplo, ¿vale? Y ponéis aquí no borrar. ¿Vale? Marcáis archivo local. Y le metéis la ruta donde está este fichero, ¿vale? El TSL-transmitter. En mi caso está en descargas, así que copio esto. Archivo local. Voy a descargas a donde tengo este fichero. Elijo el fichero y le doy a abrir. Le doy a aceptar. Y listo, ¿vale? Y diréis, joder, ¿pero se va a quedar esto así de feo? No. Lo lleváis al final. Marcáis el ojo y fuera, ¿vale? Y ya no se ve. No hace falta que esté visible. Una vez que está hecho esto, volvemos aquí al Lioran Board. Y si nos damos cuenta, automáticamente ya se ha conectado. Entonces, ¿qué podremos hacer ahora? Bueno, esto que tenéis aquí son Stream Decks que vienen por defecto. Tenemos el meme sound. Si nosotros le damos, no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en el servidor. Si lo queremos probar, tenemos que ejecutar el cliente, ya sea desde el móvil o desde el PC. El cliente es el mismo, ¿vale? La única diferencia es que para instalarlo en el móvil hay que pasar este ficherito al móvil e instalarlo, ejecutarlo en el móvil. En PC es más sencillo. Abrís esto, ejecutáis esto. Esperamos. Nos pide la contraseña, la IP. Como la IP es en el mismo equipo, dejamos localhost, ¿vale? Que es esto de aquí. Esto es localhost. El puerto lo dejamos por defecto y aquí elegimos el deck. En este caso el deck sería el 1. Si quisiéramos este, sería el 2. Este el 3, el 4 y el 5. ¿Vale? En nuestro caso vamos a dejar el 1. Le damos a connect. Y ya estaría. Entonces ahora podemos probar a darle. ¿Vale? Y suena. Le podemos probar a dar a este. Y suena, ¿vale? Esto sería solo para sonidos, para ejecutar sonidos. Por ejemplo, la típica bocina. ¿Vale? Perdón, le he dado dos veces, pero bueno. Este stop no es para evitar que cuando le demos suene. Este stop es para pararlos. Le doy a déjà vu. Suena. Le doy a parar. Y se calla. En el siguiente vídeo veremos cómo crear un panel desde cero y cómo configurarlo. Veremos cómo hacer un cambio de escena, cómo hacer los sonidos y cómo ejecutar un vídeo en el... cómo ejecutar un vídeo en el streaming mediante los puntos del canal. Es decir, un viewer podrá venirse a nuestro canal cuando estemos en directo. Por cierto, esto es para Twitch, ¿vale? Que no lo he dicho, esto es para Twitch. En YouTube no funciona, por si ya os habéis dado cuenta. Podrá venir aquí y podrá comprar, por ejemplo, el vídeo este del Coffee Dance, que es el del ataúd. Podrá darle a canjear y se ejecutará. Os lo enseñaría, pero es que tendré que venirme aquí y cambiar a directos. Y si lo hago, se para la grabación. Entonces intentaré dejaros aquí un fragmento para que veáis cómo funciona. Y ya estaría. Esta sería la instalación de Lioran Board. Lo dicho, si alguien tiene alguna duda, que contacte conmigo por las redes sociales o por los comentarios de YouTube y le intento ayudar sin problemas. Bien, una cuestión que a muchos os surgirá. ¿Es necesario tener abierto este programa para que funcione? Obviamente, sí. ¿Es necesario, que esto lo aclararé en el siguiente vídeo, que por ejemplo, cuando alguien compre aquí, lo que sea, tener abierto este? Sí. ¿Es necesario que cuando la gente interactúe con el chat o con esto de aquí y se ejecute mediante una acción que nosotros tengamos tener el cliente abierto, que el cliente lo que acabo de cerrar, vale, que es esto de aquí, tenerlo abierto? No. Lo único que tenemos que tener abierto es el servidor. Si ya queremos utilizar los botones por nuestra cuenta, tenemos que tener el cliente ejecutándose, ya sea en el móvil o en el ordenador, ¿vale? Entonces, para el móvil, os va a pedir la IP, como es este caso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la IP ya no es localhost. ¿Por qué? Porque estáis en el móvil y lo tenéis que comunicar con vuestro ordenador. Para saber la IP que tenéis en vuestro ordenador, que hay un archivo adjunto que se llama What is my local IP. Si lo ejecutamos, ¿vale? Esta sería nuestra IP. ¿Vale? Entonces en el móvil
No tengo la aplicación instalada de grabación de pantalla, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí en grande para que lo veáis. ¿Vale? No sé si se acaba viendo. A ver. ¡Epa! Ahí está, ¿vale? Está al revés, pero bueno. Aquí donde está la IP, donde os pide la IP, tenéis que poner esta. ¿Vale? Voy a quitar la animación para que tarde menos. Tenéis que poner esta. O sea, aquí. A ver, que no se vea por el reflejo. Bueno, en este campo de IP, epa, ahí, de IP, tenéis que poner la IP de vuestro equipo. Y lo mismo, elegís el deck y le dice conectar. Y ya se conectaría sin problemas. Y ya estaría, gente, esta sería la instalación de Lioran Board en Windows. No está para Mac, no está para Linux, está para Windows. Y ya estaría, sería esto. E intentaré traeros... mañana domingo no, a lo mejor el lunes o el martes, el vídeo de una configuración simple, un stream deck sencillo para quitar la webcam, para ponerla, para mutear el micrófono y listo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bye.